Este pequeño ejército de mujeres todos los días tiene la encomienda de mantener limpios los parques del primer cuadro de la ciudad. Su jornada laboral inicia a las 6 de la mañana y termina varias horas después de haber barrido manualmente estos espacios públicos. La mayoría de ellas llevan años haciendo esta labor que les ha permitido sacar adelante a su familia. Yo tengo 20 años de trabajar aquí en este trabajo de barrido manual y por medio de este trabajo, gracias a Dios, he sacado adelante a mis 6 hijos. Su labor es muy importante para mantener la imagen urbana de la capital del estado. Estas mujeres dedican entre 6 y 8 horas al barrido manual en alguno de los 4 turnos establecidos. Es muy importante, casi la mayoría de ellas las tenemos asignadas a parques. Tenemos en el Parque de Central, San Marcos, de la Libertad, La Marimba, que es uno de los parques principales, Parque 5 de Mayo. En su día a día, ellas dicen que han tenido que soportar la indiferencia y los malos tratos de la ciudadanía, pero también reconocen que hay días buenos. Difícil porque a veces la gente no nos apoya también. A veces terminamos de barrer o estamos barriendo y la gente empieza a tirar más la basura. A veces nos toca duro el trabajo, no es tan fácil de salir. Hay personas que sí nos miran con cierto desprecio porque incluso he escuchado comentarios, no, pues está ahí porque no estudió, no sabe lo que hay detrás. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el cuarto trimestre del 2017, en el área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, habían 114.699 mujeres empleadas. Cada una de ellas, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen desde todos los ámbitos a mejorar las condiciones de nuestro estado y por ese motivo merecen respeto y reconocimiento. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.